Hernán, Marcela, compañeros, muy buen mediodía para todos. Nosotros ubicados aquí en Barrio General Paz, en el Hospital Italiano, donde es otro de los lugares donde hay buenas noticias. Ayer cronicábamos que se habían acabado las vacunas en los principales vacunatorios oficiales, pero como ya les mostrábamos antes, en el Hospital de Clínicas y en este caso aquí en el Hospital Italiano queda un remanente de dosis para docentes menores de 60 años que tengan el turno previo, y para eso agradeciéndole la gentileza a la doctora Susana Caminos. Bueno, doctora, es así, hay un remanente de vacunas con personas que tienen turno previo, ¿verdad? Exactamente, buenos días. Sí, tenemos 200 dosis y 200 turnos asignados acá en el hospital, que los vamos a realizar en 2 días de 100 pacientes, de 100 personas, digamos, a vacunarse por día. Hoy viernes y el día lunes. Bien, por ahora son las únicas dosis asignadas que hay para el hospital. Exactamente. Y bueno, quedaremos nosotros, por supuesto, a disposición y a la espera de la llegada de nuevas dosis para seguir colaborando con esta campaña que la verdad que nos provoca mucho, nos resulta muy grato poder colaborar con la campaña de vacunación, que bueno, es la expectativa que tenemos todos los argentinos. Bueno, ayer cuando se conoció la noticia de que no quedaban vacunas en los vacunatorios, ¿se sorprendieron con estas 100 dosis que les adjudicaron? Lo que pasa es que nosotros veníamos ya con el Ministerio trabajando hace varios días esta posibilidad de abrir los vacunatorios y estaban ya asignadas estas 200 dosis a la institución, ¿no? Bien. Recomendarle a la gente que no tenga turno, por más que sean docentes en ese rango etario, que no vengan si no tienen el turno, que les tienen que haber avisado previamente. Sí, absolutamente. Como venimos diciendo todo este tiempo, los turnos los asigna el Ministerio, el Hospital Italiano no asigna turnos, de manera que sí, nadie debe acercarse buscando la posibilidad de un turno en el hospital, porque eso sigue estando centralizado en el Ministerio de Salud. Bien, y cruzando los dedos también para que lleguen los vuelos con más vacunas, para que la semana que viene pueda haber una continuidad más allá de lo del lunes. Seguramente, por supuesto, nosotros esperamos por el bien de todos que sigan llegando las vacunas y que el número sea cada vez mayor, porque bueno, esto es medio una carrera contra el tiempo, ¿no? Y cuanto antes tengamos un porcentaje de vacunación o de ciudadanos vacunados, la situación a enfrentar va a ser mejor. Doctor, ¿han tenido que modificar grandes estructuras aquí en el hospital para poder establecer este vacunatorio, o es algo que ya venían trabajando? No, nosotros somos una institución que tiene un centro de vacunación para el resto de las vacunas del calendario anual desde hace muchos años. Lo único que hemos hecho es adaptar un espacio físico especialmente para COVID, no es nuestro vacunatorio habitual, y lo que intentamos fue buscar un espacio físico que estuviera lo más externo posible al ingreso, digamos, a la institución, para mayor seguridad de las personas que vienen a vacunarse. Bien, doctora, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Gracias. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de la doctora Susana Caminos. Recordamos entonces, Hospital Italiano, van a vacunar hoy a 100 personas y en el próximo lunes va a haber otro remanente de 100 vacunas, pero reiteramos, para personas que ya tengan el turno otorgado, son docentes menores de 60 años de edad, al igual que en el Hospital de Clínicas, y esperando obviamente que lleguen los nuevos cargamentos de vacunas del avión que tiene que llegar desde Rusia con el nuevo cargamento, para que sí, la semana que viene por ahí reciban un nuevo remanente de vacunas y poder continuar con el vacunatorio. Muchas caras de felicidad, sobre todo de la gente a la que le toca acceder a la vacuna. El trámite es bastante rápido, bastante sencillo, todo muy bien organizado. Así que mucha alegría, una buena noticia en este viernes aquí desde el Hospital Italiano.